¿Qué rollo, papis? ¿Cómo están? Este es Kion y bienvenidos sean a la guía de logro de Der Meister Bogenstrasche. ¡Wow! No mames, qué pinche nombre para un logro. Bueno, o trofeo, porque vi que una persona me troleó que si no ha salido para Xbox, porque digo logros. Pero bueno, más que nada por costumbre. Y bueno, chavos, la verdad es que esta guía la quería hacer completa, pero sin embargo me puse a pensar toda la cantidad de pasos que conlleva cada uno de los arcos, que es imposible hacerlo todo en una sola guía. Así que más que nada quería aprovechar este video para comentarles todo el trabajo que conlleva hacer estos arcos. La verdad es que necesitan demasiada paciencia, no es tan fácil, si están pendientes y por ejemplo tienen un equipo de 4, la verdad es que es muy rápido hacerlos. Digamos una ronda 13, 14 ya deberían de tener todos sus arcos respectivamente, ¿de acuerdo? Así que lo único que les recomiendo, chavos, es que vayan a la descripción. Ahí van a encontrar cada uno de los arcos por separado con su respectivo tutorial. La verdad es que lo hice lo más sencillo posible y para que ustedes lo puedan entender, sean expertos en el mapa o todavía lo estén conociendo, traté de que sea lo más ubicado posible, diciendo zonas que ustedes puedan reconocer, ya que el mapa no cambia, no es como en Shadow of Evil que cambiaban, por ejemplo, decir algún perk, no podía decir, ah, pues dónde está el Jogger, porque el Jogger cambiaba de ubicación. Pero bueno, como pueden ver aquí ya todo nuestro equipo tenía en la ronda 18, tardamos porque estábamos investigando unas cuantas cosas, pero en la ronda 18 logramos obtener ya todos los arcos mejorados, porque básicamente cuando hicimos el logro todavía no había gente que descubriera cómo hacer el arco de fuego, cómo mejorarlo, así que tuvimos la oportunidad de ser también de los primeros en conseguir hacer el arco de fuego. El tutorial ya está hecho en el canal igualmente, así que quería aprovechar para mandarle un saludo a muchísimas personitas que me han estado apoyando durante todo este tiempo en los comentarios. Solo para que sepan, yo estoy yendo a la universidad mientras hago todo esto, así que no crean que es tan fácil. Así que chavos, espero que les haya gustado el video. Recuerden, en la descripción van a encontrar todo lo que vendría haciendo la mejora de los arcos. Y si les gustó el video, dejen su manita arriba. Mientras tanto, yo os pido, este es Kion, hasta luego, bye.